Diablo, si en el 2024 tenemos 366 años, en el 2028 tenemos 366 días, ¿en qué año anterior al 2024 tuvimos 366 días? ¿En qué año? ¿En qué año antes del 2024 tuvimos 366 días? ¿En qué año? ¡2020! ¡Pase! Ok, dígame un año normal, ¿cuántos días tiene? ¿Cuántos años tiene un día normal? ¿Cuántos días tiene un año normal? ¿Cuántos? 365, páselo. ¿Cuántos meses tiene el año? 12 meses. Viejo. 12. ¿Cuántos meses tiene? ¿Cuántos días tuvo febrero este año? 28. ¡28! 29. No, ok. Se apagó. Ok, ¿cuántos días tiene en marzo? 30. Yo no contesto, me equivoco porque así que chiste tiene. Sí, contestar yo solo no tiene gracia. Igual con lo de. ¿Quién no le tocó? Sí, ya está bien. No tiene chiste, sí, va, no que no, sí. Yo solo. Rico. No, definitivamente. Ok, Globo. Vaya. Ok, no, es que el inglés ella lo sabe bien. Ok, vamos a ver. Angie, según la historia, ¿cuál fue el primer hombre que pisó la luna? Dios. Es muy difícil. Los astronautas. Ajá, los astronautas. ¿Cómo se llamaba? Ay, Jesús. Pedro. Pedro, no. Pedro era discípulo de Jesús. El primer hombre que pisó la luna. Joshua. Ay, el primer hombre que pisó la luna, hija. Dios. Se cayó. Otra igual. Vaya. Ok. Primer hombre que pisó la luna, Angie. Obama. Primer hombre que pisó la luna. Ay, Jesús bendito. Quiero ver. Ay, no, Sánchez. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Decir nombre. Primer hombre que pisó la luna. Una persona. Ajá, pero el nombre, ¿cómo se llamaba? No tenía nombre. Otro nombre. Abuelo Simeón. Sí. No, cerca, pero no. Otro nombre. Mi papá. Tu papá. No, ellos empezaron allá. Tu papá. ¿Cuál nombre? ¿Nombre? José. Ay. ¿Por qué? Mira, ¿cuál es el primer hombre que pisó la luna? ¿Ves? ¿Ves? Decir otra vez, papá. Vaya. ¿Cómo? Ahora sí, venga. Electricidad. Yo pensé que estabas diciendo por la dificultad de la pregunta. Diez segundos, hija. Ok, ¿preparada? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 10. ¿Qué te pasó? Vaya. Para Nayeli. ¿Fácil o difícil? Ay, qué dicha mala bruta. Mira, tenés cuidado en eso que la jalan siempre. Espérate, no, hombre, esa. Ya está esperando el chefe. Vaya. Ajá, yo la voy
¿Cree usted que va a caer ahora? Hay que ir, Ayela, ¿querés fácil o difícil? Como usted quiera. Vaya. Te vamos a hacer una pregunta de historia. Bien fácil. ¿Cómo se llamaba el dinosaurio más temible? Porque era carnívoro y se comía a todos los dinosaurios. Tenía dos patas largas, una colita parecido a Barney y tenía los grandes dientotes así y dos manitas así cortas. ¿Cómo se llamaba el dinosaurio? Era alto, alto y sale en la película de Jurassic Park. Barney. Ni me la puedo hacer Barney. Y te voy a dar una pista también. Así se llamaba un equipo del combate una vez, una ocasión. Ay, se me olvida cómo. La buena Cholina lo conoció. Ay, no tengo la punta de la lengua. Que lo calen los picapiedras. Ah, Dino, allá va. El que sale los picapiedras con Pedro. Se te borró la sonrisa. Warrior. Warrior, Warrior, Warrior. No. Dinosaurio, hija, dinosaurio. Uh-huh. Es otro combate. Acevedo, 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 ahí Acevedo. Acevedo, ya está, tiene. Barney, ya me dije que está aquí. No, no sé. Dinosaurio. Dinosaurio, dinosaurio, alto. Alto, medía como uno. Ay, Dios. Chepito, Chepito, acérquese, Chepito. Este, mire, 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 ¿cómo se llama el dinosaurio? T-Rex. Ajá, T-Rex, dinosaurio. El tiranosaurio, el grande, el Rex, tiranosaurio Rex. T-Rex, Rex, Rex. Papi, metiéndomelo voladito de eso, cama. Mucho. Ese es para otro juego. Dale, dale, rápido, no hay tiempo. Espérate, te va a caer el bichito, apúrate. A ver. No, no está feo. Vaya. Siguiente, siguiente. Ay, no. Cállense, pues, cállense, cállense. Ya, está encendido. Ok. Vamos a ver, don Pedro, usted que nació en la época de los dinosaurios, dígame en qué año se conmemora los acuerdos, digo, no los acuerdos, sino que la independencia de El Salvador. ¿En qué año se independizó El Salvador? Vaya, vaya. Se independizó en 1900. Vaya, pues, ayúdenle, pues, ayúdenle, ayúdenle. ¿En qué año de la independencia de El Salvador? ¿Cuándo? No, mil. Ay, 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 casi la tiene, casi la tiene. La independencia, Lope, la independencia. Ah. Yo puedo decir. 15 de septiembre de 1821. ¿Qué año? 1821. Ajá. Llevo 20 segundos. Primero que muere. Dale, pues. Va. Ey, te la he dicho, Gal. 20 segundos por viaje. Electricidad. Es que yo soy sabio, dígame. Sí. Vario, Chelo. De esa transmisión. ¿Qué es el volumen? Bueno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez. 7, 4, 2, 1. Oh, no. Vaya, va la más inteligente, la Hall. ¡Bicho! ¿Ah? Ah, okay, okay. Dios me lo bendiga. No, ya, literalmente tiene que dejar el café. Pero la voy a poner. Ladi, ya me tiene el café hecho. Sí, sí, me voy. Ok, ¿hasta qué edad estudiaste, Camila? El quinto.
Ok, vaya, entonces ya, ya sabes que la pregunta que te voy a hacer ya tenés que haberla conocido porque estudiaste hasta quinto. Vaya, decime vos cuál es el valor de pi en matemática con un número y dos dígitos. No sé. El valor de pi. El valor de pi, que es así como chuchuchu, chuchu y una rayita de arriba. Pi. Pi. El valor de pi. La X. Y la X más la Z, ¿cuánto es? Hija, el valor de pi en matemática. Que no sé, yo no me acuerdo. ¿Cómo no vas a saber si eso todo el mundo lo sabe? Yo no me acuerdo. Ay, no. Camila, el valor de pija. Pero no de pi, de pipiar, de orinar, sino de pi. Del símbolo matemático pi. Ay, no. Otra vez le va a tocar a ti. No sabe. Ah, porque no ha llegado todavía a ese grado. Al pop, vos sí sabes. Otra vez le va a tocar a harina. Quiere un número infinito. Harina en la cara. Pero oye, ¿qué me está bien la cabeza ahí? ¿Esta es segunda o tercera? Tercera. Una pregunta, cosa que verdad me acuerdo. Está bueno, ahora está. Ajá. Vaya, seguimos. ¿Quién va? Hola, Lipito, te has salvado ahorita, papi. Vaya, pues. Está por igual de que me apúrate, apúrate. Esto es serio, bro. Vaya, te vamos a hacer una fácil, Felipe. El presidente del país, Felipe. Vaya. Vaya, pues. Ahí nos vemos, más Carlos. Ya me voy a tomar cabrón. Vaya. Ya. Vaya, Felipe, ¿la querés fácil o difícil? Fácil. Vaya, pedilo, pues, fácil, sí. Fácil. No.